Saludos desde Costa Rica. Me uno con convicción a la inauguración del primer taller para nuevos líderes de América Latina y el Caribe en campos relacionados con la tecnología nuclear del Organismo Internacional de Energía Atómica que convoca en Sao Paulo, Brasil. Me permito también saludar a las autoridades presentes de la República Federativa de Brasil, país anfitrión. Participé el pasado mes de noviembre como copresidenta de la Conferencia Ministerial de Ciencia y Tecnología Nuclear de la OIEA en Viena, Austria, donde reafirmamos la importante función de la ciencia, la tecnología y la innovación para afrontar los retos actuales y cumplir los objetivos comunes para lograr un desarrollo sostenible. De ustedes, delegados y delegadas, destaco en su designación su edad y proyección en muy variados campos relacionados con la tecnología nuclear y las aplicaciones nucleares con fines pacíficos en sus respectivos países, y porque sus trabajos contribuyen a la consecución de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, y la mejora de la calidad de vida de las personas. De cara a este taller sobre la promoción de los ODS y sus campos de acción, verán en salud, energía, ambiente, agricultura, agua, industria, igualdad de género, con su trayectoria y ejemplo diario, diversas aplicaciones en el marco de los usos pacíficos de la energía nuclear con visión de paz y desarrollo. Costa Rica confirma su convicción en el multilateralismo y en el sistema de Naciones Unidas para que se promuevan las políticas de igualdad y equidad de género como eje transversal de la estructura organizacional de la OIEA y sus programas. Precisamente, esta cita es un ejemplo de ello. Esta primera convocatoria es un precedente inédito en el organismo y en otras regiones geográficas del Programa de Cooperación Técnica. La historia nos ha mostrado que la participación de las mujeres ha enriquecido la ciencia y la tecnología nucleares con contribuciones pioneras. La educación en ciencia y tecnología tienen un efecto multiplicador que posibilita la igualdad de oportunidades y la erradicación de la pobreza. Costa Rica es miembro de la OIEA desde 1965 y ha participado en los proyectos de cooperación técnica del organismo desde 1968. Estos 50 años de proyectos han sido muy importantes en el desarrollo de capacidades y la transferencia tecnológica en distintas áreas técnicas, tales como la salud humana, la agricultura y la seguridad alimentaria, manejo de recursos hídricos, protección radiológica, planeamiento energético y atención oncológica. Con responsabilidad colectiva, quisiera señalar la oferta costarricense de cooperación sur-sur por medio de las universidades públicas de Costa Rica y los centros de colaboración de la OIEA acreditados en nuestro país que respaldan las actividades de investigación, desarrollo y capacitación. Tal es el caso del Centro de Investigación en Contaminación Ambiental SICA de la Universidad de Costa Rica y el Instituto Tecnológico que se encuentra en el proceso de acreditar el laboratorio de plasma para la energía de fusión y aplicaciones, que será a corto plazo el primer centro de colaboración en plasma y fusión nuclear de la OIEA en el mundo. Por último, me despido agradeciendo al Departamento de Cooperación Técnica de la OIEA, que por medio de ARCAL ha reunido esfuerzos para preparar la próxima generación de profesionales que trabajará con tecnologías y aplicaciones nucleares para usos pacíficos. Extiendo mi agradecimiento a los socios estratégicos como los Estados Unidos que han apoyado la realización de este evento, nuestra misión diplomática en Viena, que ha participado activamente en este proceso, seguirá apoyando estos incansables esfuerzos. Son ustedes, jóvenes profesionales, el mejor reflejo de una sociedad preparada, idealista y laboriosa. Queremos impulsarlo a no decepcionarse, a no resignarse, a seguir adelante con entusiasmo, con una visión de solidaridad, empatía, responsabilidad colectiva,
con los demás y con el medio ambiente, consciente de los retos por delante para sus vidas y la humanidad. Les auguro éxitos en su camino. Muchísimas gracias.